En medio del exuberante bosque nativo de la cordillera de la costa, se alza esta estructura con características especiales y un diseño único. Con este trabajo, Claudio buscaba generar un espacio de contemplación y aprendizaje en el Cerro Gupo de San Javier. El proyecto de título tiene como, como punto de partida crear un nuevo lugar, crear un nuevo lugar dentro de estas colonias. ¿Para qué? Para poder meterse dentro del bosque, para conocer el bosque. Porque teníamos un límite natural que nos cortaba y que ese era nuestro lugar como colonia. Entonces yo lo que quise es estirar y crear un punto nuevo dentro del lugar. En este sitio se encuentran además las colonias escolares, una sociedad fundada en 1947 con el noble propósito de recibir a estudiantes de escasos recursos para que pudieran entretenerse durante las vacaciones. Y empezaron a traer ya 15 días hombres, 15 días mujeres. Y así nació en un principio como un centro de solamente vacacional para los niños. Y bueno, estaba completo, teníamos camarote, baño, cocina, de todo. Pero con el tiempo, este lugar se abrió a la comunidad educativa. Hace unos años atrás modificamos un poco los estatutos y ampliamos, que no solamente fuera para venir a vacacionar, sino que también sirviera para que las comunidades se integraran, sobre todo la comunidad educacional. O sea, vinieran a hacer estudios científicos, trajeran a los alumnos para enseñarles en el medio ambiente, actividades culturales, actividades artísticas, etcétera, ya se amplió mucho más. La idea de Claudio era poder vitalizar ese espacio que antiguamente eran colonias de veraneo, como un espacio para poder instruir a los estudiantes del municipio de San Javier dentro de la educación medioambiental. Entonces logró unos vínculos bien interesantes con algunos profesores en San Javier para poder utilizar este espacio en mayor profundidad, porque si bien hacían algunas actividades ahí, la idea era poder generar un soporte para diversificar el tipo de actividades que se desarrollaban en ese lugar y que fuera más lúdico para los niños pequeños. Y esa fue la motivación de Claudio para desarrollar su trabajo acá. Ellos fueron los que me dieron el pase para poder construir acá, que me dieron los camarotes que se encontraban sin uso, y lo demás fue gestión mía de ir a pedir los materiales, de dónde encontrar. Y los que me ayudaron, bueno, amigos, familia, que estuvieron dándome el apoyo para poder realizarlo, porque sin ellos en verdad esto no hubiese podido ser posible. Una vez escogido el lugar, el siguiente objetivo fue comenzar con el diseño. Claudio descubre en las colonias escolares camarotes similares a estos y ese fue el punto de partida. Empieza a observar los camarotes, ve la estructura que pueden ofrecer y genera todo un sistema constructivo a partir de la suma de camarotes a la manera como sería con un andamio. Pero él tuvo que indagar de las propiedades de estabilidad, de resistencia de ese camarote para convertirlo en una torre. Entonces fue un trabajo de reinvención muy interesante que llevó adelante Claudio, porque no es solamente de llegar y aplicar un sistema constructivo, sino que él se inventó uno propio. Encontré distintas torres y estas torres la empecé a crear a través del camarote, de un camarote que existía acá por una actividad que se realizaba anteriormente. Entonces a estos camarotes le busqué una nueva forma de uso y fue esta, la torre. Los cuerpos de los camarotes dieron la forma vertical como se aprecia, llegando a los 8 metros de altura.
Cada nivel cumple una función y busca crear nuevas perspectivas. Por eso Claudio decidió titular su obra como Tres vistas al bosque nativo. La torre la armé pensando en tres niveles. El primer nivel, una zona que uno no pueda estar parado, que pueda estar recostado. En el segundo nivel, para poder estar dentro de la torre en sí y tener una vista más amplia del lugar. Y el tercer nivel, ya es con el cuerpo casi afuera. Entonces ya tener como un lugar más, mucho más amplio. En esta intervención son importantes además otros elementos como la escalera central, la cual permite la circulación por los diferentes niveles y en la parte superior se puede apreciar el paisaje. Es bien bonito lo que hizo y Claudio porque fue muy ambicioso y lo que quería realmente era poder estar sobre la altura de la copa de los árboles, sobre un cerro, o sea, una ambición bastante grande para una obra de título, que son obras medidas, pequeñas, que no tienen que tener realmente una gran envergadura, pero Claudio realmente quería conquistar esa altura. La torre ha sido recibida con entusiasmo por la comunidad educativa, sobre todo por la Escuela José Miguel Carrera, quienes visitan constantemente este espacio. Las colonias escolares son 2 hectáreas, 2 hectáreas de bosque nativo que hemos ido interviniendo con senderos y la verdad es que no teníamos nada donde pudiéramos aprovechar mejor el espacio. Tenemos una piscina, la cual con el tema de la sequía no tiene agua, entonces necesitábamos un espacio donde pudiéramos reunirnos con los estudiantes y poder aprovechar este bosque nativo. Así que esta idea de Claudio, donde él levanta esta torre de observación al bosque nativo, que se llama Tres vistas al bosque nativo, que además nos invita a poder observar y reflexionar el bosque, ha sido sumamente interesante, sobre todo para la reflexión y observación, que es lo que más queremos inculcar en nuestros estudiantes. Nosotros como escuela históricamente tenemos un proyecto que se llama Clases en el Bosque, donde todos los cursos vienen regularmente a desarrollar un proceso tradicional de clases, pero en un entorno diferente que obviamente les permite sensibilizar otros aspectos que no son propiamente tal a lo declarado en la malla curricular. Entonces, a partir de eso, nosotros fuimos generando nuevas iniciativas, como también vincular a los apoderados, hacemos jornadas con ellos, muchas veces con los docentes, hacemos consejos de profesores acá. La intervención ha motivado aún más a los estudiantes que visitan el lugar. Si bien teníamos un recorrido establecido o un circuito establecido con los estudiantes cuando veníamos, esto es un hito nuevo que representa algo no natural, pero que no impacta en el contexto natural que tiene este sector, sino que le aporta muchas otras características arquitectónicas, geométricas, también del campo visual. Es un hito nuevo que sumamos a los recorridos tradicionales que principalmente eran naturales y que son muy atractivos para los estudiantes. La experiencia más significativa que tienen los estudiantes es poder ver sus asignaturas enfocadas en este espacio. Un cambio de escenario pedagógico donde los niños pueden aprender en contacto con la naturaleza. No solamente una caminata, que siempre obviamente es muy nutrida, sino que además las matemáticas, lenguaje, música, inglés y un sinfín de otras asignaturas en este entorno parecen mucho más significativas para ellos. Que los niños pudieran jugar o estar dentro de este lugar libremente, sin tener ese miedo al vértigo. Quizás si alguien tiene miedo al vértigo, igual tiene distintos niveles donde poder descansar. Pero es súper bacán ver el uso. Me ha tocado en esta vez, las veces anteriores que he podido estar acá, que la gente reacciona muy bien al elemento de esta torre.
Saben que venir hasta acá significa aprendizaje, diversión, pero también un sitio donde pueden conectar profundamente con la naturaleza. Para los estudiantes una motivación adicional en todo sentido. O sea, muchas veces incluso la disciplina de ellos mejora porque su motivación es poder venir acá. Se portan bien a partir de eso, toman más conciencia social, más conciencia ambiental, entonces es positivo por donde se le mire. Es un lujo en verdad estar ahí cuando uno está sobre esa torre, en estas mallas que Claudio generó, donde uno puede recostarse y casi dormir una siesta entre medio de la copa de los árboles, con esta vista fantástica hacia la cordillera de los Andes, hacia los valles. Es bastante espectacular en términos de la experiencia que ofrece y que regala a toda la comunidad que lo visita. Entonces, claro, están estas ambiciones de llevar de vuelta a los niños a este lugar, generar instancias de educación, pero por sobre todo generar una experiencia de estar sobre este bosque nativo, observando a la gran escala. O sea, casi que uno podría llegar con la mirada hasta Argentina. Estos proyectos son la culminación de años de estudio y arduo trabajo. Los jóvenes deben diseñar, gestionar y construir una obra de arquitectura de interés público para obtener el título de arquitecto. Si se mantienen y cuidan, pueden tener un impacto duradero en la comunidad y el entorno urbano. Nosotros le entregamos a la comunidad de las colonias escolares. Ellos se han hecho cargo de la mantención del lugar en general y también de la torre. Así como también han aparecido distintas intervenciones que se han dado después de la torre. En el mismo bosque han aparecido senderos, después de atrás de la torre apareció una banca que no estaba considerada en el proyecto, pero se han ido generando pequeñas intervenciones que han sumado a este elemento. Las obras nosotros las proyectamos, las gestionamos, las construimos dentro del alero de la academia, dentro de la escuela, pero después esas obras quedan entregadas a las comunidades y son las comunidades las encargadas de mantenerlas, cuidarlas en el tiempo, reponer piezas que puedan fallar. Y en ese sentido, el poder ocupar los camarotes también era una cosa estratégica porque de alguna manera no implicaba el tener que saber cómo operar con un sistema constructivo nuevo, sino que simplemente era entender la lógica del camarote. Entonces cualquier reposición está dentro de la misma lógica que ellos ya conocían. No es un sistema constructivo que se implanta en el lugar, sino que nace desde el lugar, justamente que puede ayudar a posibles reparaciones o trabajos que necesiten hacerse en él. Yo creo que lo principal es que la comunidad lo reconozca como suyo. Como que no quede a alguien X que se le hizo este trabajo y se le entregó y sirvió para la nota y todo. Pero lo importante es que la comunidad también tenga esa conciencia de que hay un trabajo detrás. Con este trabajo se logra consolidar el aprendizaje y los conocimientos adquiridos en su etapa formativa. La obra de Claudio Bazán ha sido muy linda y realmente las personas que han venido y han subido a la torre han encontrado espectacular porque se domina todo el valle. ¿Eh? Y es realmente asombroso porque no ha roto la armonía del ambiente, sino que ha ayudado para poder observar mejor. Yo creo que la arquitectura en sí es a través de la experiencia. Si uno tiene una buena experiencia en un edificio o en cualquier elemento arquitectónico, te puede generar una riqueza
a ti mismo. Entonces, por eso es lo que traté de buscar. Una experiencia única y significativa para todos quienes han subido hasta lo más alto de la torre, así se observa. Este es el último bosque de la cordillera de la costa, un lugar muy importante. Acá se acunan semillas que podrían ser futuramente parte de este bosque. Y nuestra invitación es poder cuidar estos espacios, hacernos parte y tener iniciativas que cuiden el medio ambiente. El encontrarse con esta torre extraña en la mitad de un cerro que está perdido detrás de otros cerros y de otros caminos y generar esa sorpresa, yo lo encuentro un valor tremendo porque juega con el asombro. Y creo que eso es algo muy difícil de lograr con la arquitectura, lograr el asombro. Aparte de que no solo como pieza icónica aparezca en el paisaje, el que logre esa comodidad al estar ahí, también es como comprender tan bien la escala humana y para darle cobijo y cabida a la escala humana. Yo creo que tiene valores en tantas escalas que creo que nos podríamos extender un montón contando todas las potencialidades que él fue descubriendo en el camino. Fue así como Claudio demostró que un proyecto de titulación se puede convertir en un nuevo punto de interés y en el símbolo de armonía para San Javier.